la Antártida será sudamericana o no será. Nosotros nos proponemos reconstruir una conciencia de defensa nacional. Entender que este conflicto lo estamos perdiendo de esta manera porque se usó el arma de la desinformación, del hermetismo. Acá se nos ha ocultado no solo el conflicto, sino que tenemos enormes posibilidades desde el punto de vista del derecho de ganar el conflicto Malvinas. Argentina no puede seguir de rodillas frente a la expansión militar. Con el arma de la información, de la concientización, del debate, vamos a empezar a revertir este conflicto. Que en la Antártida está el 80% de las reservas de agua potable de un planeta sediento. Hay petróleo, hay hierro, hay carbón, tenemos que recuperar todo lo que nos robaron, unidos. Hay que remalvinizar el país, porque estamos desmalvinizados. La única causa que puede aglutinar a todo el pueblo argentino es precisamente el tema Atlántico Sur, el tema Malvinas. Entonces creo que se puede hacer mucho, mucho, no todo, por supuesto, porque eso depende de la movilización y la lucha del pueblo. Tenemos por delante una tarea muy importante en el terreno jurídico, en la batalla jurídica, que tiene que estar acompañada de la batalla política. Batalla política donde la Argentina ha tenido enormes logros con las resoluciones de Naciones Unidas pidiendo la descolonización de Malvinas. Allí tenemos que seguir trabajando y despertar nuevamente la simpatía de los países del mundo que van a ver en la causa argentina mucho más razón y mucho más justicia. A trabajar más unidos que nunca por esta gran causa nacional que es la defensa y recuperación del Atlántico Sur, Malvinas, Antártida y la unidad inquebrantable de haber